Muy buenas, frikis. Hoy voy a hablaros de la compra más inteligente que he hecho recientemente. Hablo de esto. Una bombilla LED para mi softbox. Si no sabéis de qué os hablo, debéis ver el vídeo del estudio fotográfico que hice, que os lo dejo por aquí. En el vídeo que os digo, podíamos ver un par de softbox que traían bombillas como esta. Pedazo bombillaca. Son 135 vatios de consumo, son de luz fría, como tiene que ser para estas cosas, pero es tecnología de bombilla fluorescente de bajo consumo. Aún así son 135 vatios. Entonces me puse a pensar, ahora que está tan de moda el LED, que el consumo es mucho menor, tiene que haber algo en LED. Y me puse a buscar y efectivamente. Me encontré con esta maravilla, que son 40 vatios de consumo de energía, pero aportan luz como una de 200 vatios de esta. Y la diferencia de precio respecto a esta es de 1 euro. O sea que al precio que está la luz, se amortiza cagando virutas. Ya llevo un tiempo usándola y súper contento. Además del bajo consumo, ofrece un par de ventajas más respecto a la fluorescente. Todo esto sin mencionar el tamaño, porque el tamaño es bastante más pequeña también. Ventaja 1. Al ser LED, no se calienta. Es decir, esta genera calor con el tiempo y esta no. Y siguiente ventaja, y quizá para mí la más importante, es que esta, desde que la enciendes, tarda como un minuto más o menos en conseguir llegar al 100% de potencia de luz. Empieza como más tenue, bueno, empieza bastante fuerte, pero tenue, y poco a poco te das cuenta de que va subiendo. Entonces, si te vas a poner a grabar, lo suyo es esperar a que esté a tope. Sin embargo, esta, desde que la enciendes, está al 100%. Pruebas de luz no os voy a hacer, ¿por qué? Porque esta, a pesar de que realmente sí queda un poquito más de potencia de luz, la diferencia es casi imperceptible. Pero me apetecía compartir con vosotros mi experiencia. Así que sepáis que esta os la recomiendo al 100%. Que estas no van mal, ojo, pero me parece un poco absurdo que por un euro no podamos ahorrar en la factura de la luz y además podamos aprovechar las otras ventajas que ya os he comentado. En cualquier caso, si os surge alguna duda, ya sabéis, como siempre, los comentarios del vídeo, que yo os contesto. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. Y compártelo con tus colegas.